con el contador Javier Aznárez, el presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, en un paréntesis de las juras que se están realizando de la raza aquí en Expo Prado, con algunas innovaciones que hacen más ágil y más entretenida la jura. Sí, buen día. Sí, la verdad que tenemos un día espléndido hoy para la jura de lo que sembras. Y bueno, lo que tratamos de para este año innovar es bueno hacer lo que es categoría, hacer todas las hembras el día martes, intercalando mocho y astado para ir haciendo las categorías para llegar con los campeonatos a la tarde, que creo que le da una dinámica distinta y bueno, un atractivo a llegar con los dos campeones para el final del día, ¿no? A nosotros que hace tantos años venimos a Expo Prado, quizás nos llame un poco la atención el número de animales que hay en el galpón. Pero también nos llama la atención la calidad que presenta Hereford en los últimos años, lo cual no se puede hablar de cantidad, pero sí de una calidad excepcional. Y hemos hablado con algunos ganaderos del exterior que andan por aquí en la vuelta de Estados Unidos concretamente y han hablado maravillas de la genética Hereford que ven. Sí, nosotros en cuanto a los animales en galpón, estamos en el entorno de 140 animales, que es lo que estamos en los últimos 3 años, o sea, estamos, digamos, estabilizados en la cantidad de animales, pero de una calidad, como tú bien decías, extraordinaria, ¿no? Yo creo que el Hereford uruguayo, digamos, por varios digamos, ejemplos que hemos tenido recientemente, lo demuestran. Ya, por ejemplo, anoche tuvimos en lo que fue el remate de madres superiores, compradores de Brasil, de Paraguay y también de Estados Unidos. O sea, ayer tal vez no se le da la relevancia que tiene, pero que una persona como Jack Holden, que maneja un rodeo astado cerrado de hace 60 años, con lo que es la línea 1 de Hereford astado, que ayer haya comprado en sociedad con Cabaña Tupamaré una vaca, demuestra que realmente el nivel del Hereford uruguayo es superlativo, ¿no? Bien, y se vendrá seguramente en las próximas horas la jura de machos. Allí también hemos visto un nivel excepcional y la presencia de las cabañas tradicionales, pero de otras además que no hace tantos años que vienen a Expo Prado, pero que también están presentes. Sí, por suerte. Que eso habla a las claras además de la evolución que sigue teniendo la raza de manera permanente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, siempre tenemos la suerte de contar con expositores nuevos, con cabañas que nunca habían participado en el Prado y la verdad que estamos muy contentos. Digamos, el perfil del cabañero Hereford tradicional es gente de muchos años arraigado en el campo, que su ingreso familiar depende de lo que es la producción agropecuaria y sabemos que hoy en día no son los mejores tiempos, estamos pasando un año en particular muy, muy, muy difícil en cuanto a lo climático, un invierno que se ha alargado con unos temporales importantes y bueno, la economía del productor sabemos que está pasando un momento de ajuste y realmente queremos que las cabañas, el creador Hereford no escapa a esa realidad y bueno, por suerte ha acompañado en el galpón. Las cabañas están, tal vez con no tantos animales por cabaña como nos tenía acostumbrado años anteriores, pero por suerte están todos presentes y con una calidad extraordinaria, ¿no? Porque lo que hay en el galpón es lo mejor y se ven lo competitivo que son las series, ¿no? Luego de Expo Prado, otra demostración de calidad y de selección como es Quillú, donde se arranca la zafra de venta de reproductores. Sin duda. Quillú, la verdad que la torada está excepcional. El jurado Jack Ward fue el domingo a Quillú y dice que las 4 veces que estuvo en Uruguay que fue a Quillú, este año es cuando encontró la torada más pareja. Llama realmente la atención el tener animales de 30 cabañas distintas y tener un lote tan homogéneo. La realidad es que a visitantes de delegaciones extranjeras que han visitado el centro les llama poderosamente la atención. Y bueno, creo que es un poco lo que Uruguay, el jefe uruguayo, el cabañero está buscando, animales de un biotipo, de una funcionalidad, haciendo mucho hincapié en la funcionalidad, en animales adaptados, pelechados, buscando pigmento, buscando un biotipo, un tamaño medio, que sea productivo la hembra, pero que además los machos den el peso de carcasa que la exportación pide, así que creo que en ese sentido que tenemos que estar tranquilos que estamos por el buen camino. Si bien cada cabaña sigue sus propias líneas, seguramente el trabajo de la Sociedad de Criadores Hereford ha llevado a esta
casi uniformización del criterio que se sigue para la selección en la actualidad, es decir, buscando aquellos cortes que el mercado exige en realidad, ¿no? No, sin duda que sí. Es lo que creo que es una de las características que tenemos de la sociedad de creadores, es buscar un animal funcional, dándole al productor herramientas de distinto tipo para lograr sus cometidos productivos en el campo. O sea, trabajamos en desarrollar datos, en EPDs, vemos como el jurado, esto en Estados Unidos, en Canadá, en varios lados, se le da importancia a los datos objetivos. Nosotros hacemos mucho hincapié en acompañar al fenotipo con los datos. Y bueno, creo que es un trabajo, digamos, en varias áreas que hacemos de tratar de darle al productor el animal que mejor le sirva para lograr los objetivos de su empresa, ¿no? Muchísimas gracias por la nota, vamos a estar viéndonos en estas horas por aquí. Y bueno, que la raza tenga mucha suerte en esta próxima zafra de toros. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos.